pues sí la tuvimos pero yo fui así tan como podría decirle tan hyper que no le daba mucha importancia a las cosas incluso eh, en ¿Qué, mi transcurso qué, qué hyper? Eh, este activo muy muy activo acelerado. acelerado tal vez no activo en el aspecto de hacer las cosas que todas me salen bien sino que como que si no le poníamos mucha importancia a todo eso incluso nos dieron lo que es las monedas lo, lo que nos dieron un reloj que usted se podía profundizar en el agua y ese reloj y de noche le alumbraba Hubieron muchas cosas bonitas que nosotros recibimos como diplomas y todo eso. Pues la verdad éramos un poco más de mil este, miembros Ay, que estábamos ahí. Es que eran sí. bastantes. Entre cabos, sargentos, tenientes, capitanes y el los dos coroneles. ¿En entrenamiento? No, eh, sí en entrenamiento del batallón que fue de Estados Unidos. Ya, bueno, cuando ya me incorporó la unidad, puede ser un poquito más rápido, eh, cuando me, me, me incorporó a la unidad, pues empezamos a establecerlos en un lugar llamado Zona Franca y Lopango, en donde había, anteriormente supuestamente habían eh, maquilas y las desocuparon para que el batallón formara parte ahí. Y mientras yo pertenecía a ese batallón, pues ahí no los movimos, sino que ahí fue de nuestra sede, en donde cada seis meses nosotros sacábamos un cursillo diferente a los que habíamos estado recibiendo allá. Las salidas al terreno, pues ahorita si vamos a la historia esto va como si un poco de historia más 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 severo, más, más, más drástico, porque cuando nosotros entramos para en aquel entonces el famoso batallón Atacat era el que era el número uno en aquel entonces y bueno tal vez esta entrevista no sea un poco más más fuerte pero sí eran llamados los perros de la guerra <coughs> en aquel entonces nosotros entrando como boina verde perdón y ellos ya en el monte. El, la, el primer combate que nosotros tuvimos fue en el río Zumpul, lo que es allá en Morazán. Entonces este, ellos no podían entrar y empezamos nosotros a entrar en donde sí fui bastante fuerte porque toda la guerrilla tenía todo el sector de lo que es río Zumpul para allá y fue nuestro primer, nuestro primer enfrentamiento, nuestro primer combate. Yo la verdad iba de un sector de, 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 de brigada y para mí fue un susto porque mi primer... Eh, ¿Cómo podía decirle? Experiencia. Fue de que yo no quería salir de una piedra. ¿Estaba ahí? Ajá, no, no, no pude salir de una piedra porque yo era, por supuesto que no era infantería, era apoyo, pero aún en apoyo empezamos a sentir toda la presión todos. Y, y no, no no pude salir de una piedra. No pude salir de una piedra hasta que alguien me gritó y cuando miré que todo iba avanzando, intenté avanzar también. Pero a todo esto yo había meado de los calzones. En serio. <laughs> la... Lo que es EPA, que... Pero Sí. No pues sí salimos, pero el problema es de que como estaba bien fuerte eso no se pudo entrar, sino que se retrocedió para ver qué es lo que se podía hacer, recibir eh, eh, más, este, cómo podría, más órdenes de qué es lo que podían hacer los altos mandos. Tenían que tomar decisiones para ver cómo se le podía entrar a eso. Pues ya con la experiencia eh, veníamos e íbamos, no sentía mucho porque estaba en sección de apoyo. Creo que le voy a agarrar un poquito más de tiempo largo en este, en este momento. Eh, íbamos y veníamos, yo no sentía mucho porque era sección de apoyo, solamente andaba cubriéndolos, aunque como le digo todos peleábamos en aquel entonces, porque tenía yo que andar con con lo digo yo, la verdad no me acuerdo cómo es que se llama, pero si sí andaba, ese se llama, tiene su nombre, y a mí me tocaba hacer coordinadas y aventarlas por teléfono para el que estaba avanzado al sector que él necesitaba por medio de cartas. Eh, se usaban brújulas, se usaban un montón de, de cosas, y este me tocaba a mí sección de. Con el tiempo empecé a hacer una diferencia y me pasaron a sección de seguridad lo cual era de, de resguardar resguardar al, al puesto de mando, al Papa Móvil llamado en aquel entonces. No tengo muchas palabras militares, poco a poco se me han ido eh, eh, desapareciendo. Ajá. Pero sí, después de sección de apoyo me pasé al puesto de mando, Papa Móvil, y este, era donde se encargaba uno de, de, de resguardar, porque en aquel entonces... este el coronel y los coroneles y capitanes andaban ahí con nosotros, no se quedaban en la sede, ahí andaban con nosotros. Y entonces cuando nosotros este pasamos un lacho de tiempo, tampoco no sufrí tantos daños ahí, pero de repente eh, conseguí un amigo, ¿no? Y me dice yo no quiero que estés ahí, yo quiero que conozcas de verdad cómo se siente adelante. Y me dice: Bueno, pues yo no, no la verdad tengo ganas de ir al frente porque si aquí me vienen y a veces ando y disparo. No, bueno, entonces me dice: Venite y te vas para las fuerzas especiales de Cove. ¿Quería acción? Quería acción. Me fui para Cove, eh, un amigo, compañero, lamentablemente hoy no está, muchos se han quedado atrás por mi vida y creo que tengo la oportunidad de todavía estar contando este cuento ahorita que ha sido realidad. Y en aquel entonces él me dice: Venite y empecé a recibir la instrucción la primera instrucción fue de que me, me tenía que pertenecer a lo que era ya tener eh, jinetas no 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 ah, para mí no aspiraba a lo que era superar eh, escalar porque sentía yo que los compañeros los iba a dejar allí o que al escalar yo lo ya bueno y qué y ya alto superior y, y me tenés que respetar sentía yo dejar las amistades pero viene un comandante Reyes de mí y se me dice bueno ¿y qué te pasa ¿Y por qué no has escalado? Me entró una regañada y después le dije, bueno, la verdad que sí tiene razón. Porque uno de los compañeros del 83 ya había escalado y él, acabando de llegar, quería darme órdenes a mí, de las cuales yo como, como fundador, como chuca, no podía. Aunque él tuviera su jineta ya, pero tenía que haber un cierto respeto a mí. Pero conforme a la, al escalafón yo tenía, en lugar de sentir que él me, me respetara a mí, tenía un respeto para él. Eso creó una visión de decir, bueno, ¿y este qué? Empecé y le dije yo a Charlie, sí, yo quiero entrar. Entonces en el próximo cursillo ya entré a lo que es Cabo, que nomás me estaban esperando, y ya mi ascenso fue bien rápido. y A la vez de que mi ascenso fue rápido, también mi, 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 mi traslado al, al, al sector, a la sección, porque no era compañía, sección de Fuerzas Especiales. Llego a la sección de Fuerzas Especiales en la cual este empecé sí, ya a conocer lo que era la acción. Eh, incursionamientos, me recuerdo en el sector del Guayabal, hice un incursionamiento en donde nos dábamos cuenta por dónde iba a pasar la fila de guerrilleros y nosotros nos vestíamos tal y como eran, incluyendo acá 47, botas amarillas y la ropa diferente a la que eh, nosotros teníamos en aquel entonces. Incluso parece que eh, habían unos con boinas verdes, boinas negras, entonces nosotros tres. Usamos en aquel entonces, si mal no recuerdo, usamos ese incursionamiento en que los vestimos como guerrilleros y en el momento que ellos iban pasando, nosotros nos metimos. ¿Cómo? Pues ustedes, algunos compañeros que pasaron todo eso ya se dieron cuenta o, o se recuerdan un poco. Eh, nos metimos, subimos al objetivo, verificamos todo y luego venimos al regreso trayendo la información que supuestamente ellos este, necesitaban, nuestros superiores. Incursionamos y los movilizamos, ya teníamos todo, incluso ya teníamos hasta uh, el horario y todo, cómo lo íbamos a hacer y la forma de cómo íbamos a regresar y en el lugar. No había ahí este, eh, que, que te iba a llamar, ya estás ahí ni nada de eso, sino que la misión era misión. Usted la llevaba en la mente, hora, fecha, lugar, dónde es que usted iba a regresar lo iban a estar esperando en ese mismo momento. Pero ya tenía que haber pasado los dos o tres días ahí, juntamente con los compañeros, recabando la información de los lugares donde estaba. ¿Se iba a hacer lo que se iba a hacer en tanto tiempo y regresar? Y tendía a tener un tiempo, tiempo, tiempo señalado. Sí, pero eh, era un, un, un riesgo bien tremendo. Eso fue, ya fue en las fuerzas especiales. Eh, aparte de eso, ya el combate ya fue en una forma directa, ya de tú a tú. Y, eh, fue bien, bien tremendo. El, el pensamiento no va en que va a salir mal, sino que el pensamiento va en, en usted se dio una misión Y bajo de esa misión usted no piensa en que lo van a matar, lo van a mirar, y lo van a descubrir Su misión es su misión Uno va bien positivo Sí, va bien positivo Muchos fracasaron, pero no pensábamos en el fracaso Sino que siempre pensábamos en que íbamos a salir adelante Pues algunos fueron descubiertos, lograron salir y se, le, se lograron rescatar, pero otros no otros ya quedaron y, pues, la guerrilla tenía su forma de cómo. Eh, su, su, su trabajo, su labor, no lo voy a mencionar, pero sí tenían su forma de ellos, de cómo, cuando caía alguien así, sacar información de todo lo que este iba a hacer. Mientras que otros se, se habían muerto. Ajá. Pues, este en lo que es. Um, se llama Chalatenango, la laguna, camino al cerro. Eh, el mozote, ¿no? No, no me recuerdo, mucho, pero, no cómo es el cerro, pero sí, este, era demasiado fuerte. Por cierto, todavía existía la guardia. Eh, en ese entonces, cuando nosotros íbamos al frente, no pudimos entrar. Solamente dijeron que recibimos la orden que llegaran los guardias y que y que ellos iban a pasar y iban, iban a ir al frente porque ellos tenían las el armas pesadas. La mayoría de guardias andaban en entre. Entonces nosotros las armas pesadas, como le digo, era la M60, el mortero 81, el fusil. Y esa, eh, el Fusil 90, eran los más pesados que nosotros. Y en cambio, ellos con G3. Claro, cuando estos entraron, ya surgió en ese lugar, Chalatenango, la laguna, el, pueblo, el pueblito de la laguna, arriba de ese cerro, eh, surgió algo bien tremendo. Cuando eso iban pasando, nosotros ya teníamos días de estar ahí. Porque nosotros pasábamos a veces hasta mes, quince días, dos meses sin llegar a la casa, en montañado, porque había lugares en los cuales habían desaparecido pueblos, las flores, las vueltas, era bien poca gente, el carrizal, había poca gente poblada, pero en ese entonces, cuando nosotros pasábamos, solamente había escombros, por eso había veces de que nosotros nos tardábamos mes, quince días, a veces hasta dos meses para regresar a la casa. Yo veo que hay bastantes personas hoy en día de que se tardan en 15 días o 20 días de no regresar a la casa. En aquel entonces para nosotros no era más que solamente un ir y venir al mes. Era, era normal 3-4 días en casa y luego regresar otra vez cuando habíamos oportunidad. Era estoy hablando de la propia guerra. En aquel entonces cuando pasaron allí los guardias este, a, a, a reforzarlos, iba uno que normal, ¿no? Lo que estábamos en aquel entonces, y le digo, no hombre, ¿qué pasó? ¿Si nos vas a dejar a nosotros sufriendo aquí. para en aquel entonces nosotros caminábamos y a veces cuando llevábamos parcelas así, que era como hallar parcelas de mil para de frijol. Nosotros lo que hacíamos era arrancar solamente lo que íbamos a usar, echarla a la mochila y, y ahí murió. Eh, y cuando veo yo ese guardia, empezamos en acción nosotros sí. Tuve la oportunidad de, de sacar a un compañero de que eh, ahí agarró fuego cuando ellos se fueron por el sector de abajo y nosotros venimos por el sector de arriba. Agarró fuego porque era en un verano, agarró fuego todo lo que era la maleza y lo dieron a un, a un compañero. Eh, lo mataron y, por supuesto, hirieron varios, pero ese había quedado ahí, había que irlo a sacar. Entonces le dije al compañero de atrás que me, me, me apoyara mientras yo... Iba y lo jalaba del pie, de los pies. Por supuesto, eran como perdigones que pasaban sobre nosotros, jalándolo, jalándolo para que no, no se quemara. ¿Bajo el fuego? Sí, bajo fuego. Fuego, fuego, dos fuegos. Uno de la maleza y otro también de que el tiroteo, ¿no? Eh, jalándolo, jalándolo, hasta que llegó el otro compañero. El otro compañero me ayudó. Después de que pasó todo eso, había un jovencito que estaba en un palo de diamante. De, 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 de Ahí estaba la trinchera. Y ese jovencito no salía, lo rodeamos, le decíamos que se se entregara, porque muchos rescatamos así de esa forma, se entregaron y después eh, en respuesta del de, de beneficio de seguir viviendo, ellos nos ayudaban y nos llevaban a donde estaban los campamentos. Era una contra, contraparte, ¿no? Wow, gracias a Dios vivieron esta gente. Pero él no, él en su capricho entró de que nosotros le decíamos y él con su... Acá él siempre disparaba niños de 12, 13 años, lamentable. Ajá, y no, no quedó otra opción de tomar decisión, nunca salía nunca salía, le dimos, pero en aquel entonces sí, tuve la oportunidad yo de sacarlo. Ahí. Yo su, sufrí eh, un impacto de bala en lo que es el, el brazo derecho. Ahí. Sí, ahí. Ese fue mi primer ...mi primer impacto, mi primer golpe de bala que, que tuve. Ajá. La otra lesión, como a los dos meses, volvimos ahí porque era bien famoso para lo que eran las peleas ahí, en el sector del, de la laguna con dirección a las vueltas, en donde también este... Ya para entonces, yo como cabo ya tenía un, mi, mi patrulla y, y, y habían tres patrullas para una sección, si más no recuerdo. Y de entre esas patrullas a mí me tocó que trabajar muy fuerte, eh, teniendo como tres, cuatro bajas, ya en la noche. Sí. El helicóptero no lo, no lo dejaban bajar. Sí, ¿Durante el día de la pelea y lo fuimos, lo fuimos jalando, jalando porque no dejaban bajar el helicóptero? Lo que sí, algunos compañeros eh, se recuerdan, se llamaba el gallinero. Famoso gallinero de la laguna, de lo que es para allá de las vueltas, eh, buscando ya el sector de Chalatenango. En ese sector, ya en la noche, pues yo tenía tres bajas ya y tuve que bajar, tuvimos que en la noche ver cómo podíamos hacer para que bajara el helicóptero y se llevara a los compañeros. El siguiente día me tocaba a mí también y le di al Charlie de que eh, yo no podía entrar, sino que tenía que ser otro porque mis gatos estaban cansados. En esa también fue la segunda vez de que nos agarraron a puros M79. Y este, en ese entonces yo andaba ...un radio, un radio operador. Todavía acabo yo siempre de jefe, pero el sargento era el otro jefe. Y como lo balearon a él, me quedé yo de, 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 de al frente. Ajá. En ese entonces también fui yo, fui baleado de lo que es la. la me cayó una, una granada. Si no me revuelco, pues me hubiera caído en el pecho.